Pues yo creo que es una gran oportunidad para Fuenlabrada, el hecho de que empresas, de empresarios vengan a Fuenlabrada, las distintas asociaciones de la zona sur vengan a Fuenlabrada a conocer no solamente nuestras instalaciones, sino también las oportunidades de negocio que se pueden generar en la ciudad. Pues es una oportunidad única para nuestro municipio, es el segundo encuentro y estamos encantados de ser los anfitriones. Así que les hemos explicado en qué consisten nuestras instalaciones, les hemos enseñado todo lo que hacemos en el CIFE y esperamos que esto no solamente sea una actividad de dinamización entre ellos, sino que también sirva para establecer relaciones más fuertes entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y bueno, pues las distintas hasta 13 asociaciones de empresarios, y también decir que es un día importante porque se genera una nueva asociación empresarial que es AEF Sur, una asociación de empresarios de Fuenlabrada, que creo que también es muy buena noticia. Yo de la misma manera les ofreceré estas instalaciones porque, como bien sabéis, pretendo que el CIFE se convierta en un punto, en un centro de la actividad empresarial, puesto que en la medida en que los que generan empleo tienen que estar en aquellos sitios donde están los demandantes de empleo. Así que creo que es una muy buena oportunidad para Fuenlabrada y felicitarles por la iniciativa. Nace porque ahora mismo Fuenlabrada, el municipio de Fuenlabrada, no está representado empresarialmente. Y de hecho ahora mismo todas las territoriales tienen un modelo de asociacionismo, el cual nosotros nacemos ya con un cambio de modelo para que el municipio y las empresas del municipio crezcan, también para fomentar el emprendimiento y sobre todo también, consecuentemente, la economía del municipio y el empleo. ¿Cuánto apoyo de empresas tiene esta nueva asociación? Pues nosotros estamos arrancando ahora mismo con grandes apoyos, con empresas representativas, ya no solamente de nivel económico, sino también por imagen de Fuenlabrada. Estamos comenzando, con lo cual echar números ahora mismo sería una cuestión de quitarle valor, pero solamente una muestra es este evento, que tenemos el cariño y el apoyo de todas las instituciones y administraciones que están aquí hoy presentes.